piano, piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Bienvenido, bienvenuti a tutti. Quinto programa, mamma mía. ¿Cómo andiamo? Qué bello, qué bello. Una región bellísima. Hoy el Abruzzo. ¿De dónde es Martina? Martina del Abruzzo. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. ¿Cómo se llama la tua città, Martina? Si chiama Martinsicuro. Martinsicuro, Martinsicuro. Y parleremo di questa città dopo e anche vedremo qualche immagine. Certo, faremo un viaggio nel tempo. Sì. Un viaje nel tempo y nos trasladaremos a parlare con la famiglia di Martina. Sì, parleremo anche con la mia famiglia, avremo un audio. Da parte di mia madre, di mio fratello, poi lo scopriremo, lo ascolteremo. Anche parleremo con Gino Bucci. Sì, vamos a tener una comunicación con Gino Bucci. Ahora ya en algunos minutos lo vamos a presentar y vamos a hablar con él. Y que él también es de Martinsicuro, de mi ciudad, de Benísimo. Mi pueblo. Qué bien, así que sí, éramos amigos y bueno, compañeros del jardín, en realidad. Qué bueno, sí. qué anécdotas habrán ahí. Sí. Y vamos a hablar también con Federico Basso. Con Federico Basso, que nos trae el bloque de gastronomía. Una tremenda curiosidad de qué comidas típicas podemos tener ahí. Yo una tengo que les voy a contar, de Silvi Marina, pero no sé qué nos va a traer el Federico. Qué bueno, y también vamos a tener contacto con Federico Daurizio, con Italia. Casal Bordino, un posto bellísimo que lui nos racontará. Y anche en el bloque que habremos de turismo, Brenda parlerà di tutte le regioni, tutti i posti belli da visitare in Abruzzo. Sì, sì, bueno, e también Betza nos trae una curiosità también artística, muy interesante. Arte con Betza Bebochino, impresionante este programa. Y bueno, como siempre, vamos a escuchar muy buena música. Vamos a escuchar algunas canciones, muy buenas canciones, ¿no? Y también tendremos un audio con la historia de la familia Farina contada por Cristina. Sí. Cristina Lucía, ojo, porque ella, como es nata el 13 de diciembre, dice que insiste mucho que su nombre es Lucía. Ya lo vamos a aclarar, ¿eh? A Cristina Lucía Farina. Benísimo. Un poquito de literatura también. Sí. Vamos a hablar, vamos a tener. Sí, y agradecer desde el principio siempre a todo el equipo que respalda y que genera este programa, que hoy no nos acompañan por cuestiones de tiempo y de espacio también, de la misma distancia social, como son Mónica Moyano, Johnny, que también está, Miguel, Virginia, que hacen todo el equipo, y nombrar a Brenda en la producción de todo este programa, que toda la semana ahí generando imágenes, audios y contactando gente y preparando todo para que podamos transmitirle a nuestra audiencia todo sobre esta región de la que vamos a hablar hoy. Buenísimo. Y hablando de energía y de buena onda, mirá cómo nos recibe el Abruzzo. O sea, si vas al Abruzzo, te reciben de esta manera, con muy, muy buena onda. Mirá. A ver qué tenemos, Dino. La moglie che può bene al marito, la sera gli fa trovare la cipollata. Arriva il marito tutta ingazzata, ma va a fangolo a te la cipollata. Perché stanno in mezzo sbagliate e ma ti va la frattura. Le bozzano magite e la vuoi la bocca. Le bozzano magite e la vuoi la bocca. E moglie me le guai e me le passe. Dici una cosa che gli va diritte. Qué buena onda que tiene la Cipulate, Tarantela folk abruzzese. Música folk abruzzese, sí, música popular. Enzo Scacchia.
¿Va bene così? Enzo Scacchia, perfetto. El campione del mondo di organetto. ¿Eh? Bravo. Qué bárbaro. Increíble. Buena música, buena energía. Qué buena energía que tiene la gente de Abruzzese. Impresionante. Vean que abbiamo una Abruzzese qua. Sí, abbiamo una Abruzzese. Se llama Martina. Una Abruzzese auténtica. Una auténtica Abruzzese. Una Abruzzese vera. Una vera. Para quienes quieran comunicarse hoy con nosotros, lo pueden hacer al 264-33-5725. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook. Pueden vernos en vivo también. www.dialradio.tv y, o bajándose la aplicación Dial Radios Mendoza. Para... Y el domingo también se va a poder ver el programa, ¿no es cierto? Ah, mira qué bueno. Ah, sí, 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 tenemos una muy buena novedad. Gracias, Martina, por recordar. Este domingo, repetición de este mismo, de este programa, el que no lo pudo escuchar, no nos pudo ver hoy viernes, no, lo puede hacer el domingo, o el que tenga ganas de repetir. El domingo a las 10 de la mañana por Dial Radio TV, 101.1 en San Rafael, 104.1 en General Alvear y 103.9 en Malargüe. Excelente. ¿Ah? Pero muy bueno. Buenísima la novedad. Muy bueno. Buenísimo. Y bueno, contanos un poquito cómo es el Abruzzo, bueno, Hernando. Mirá, yo voy a hablar de algo un poco de la historia en general. Pero bueno, Martina es quien más nos va a decir en vivo de haber vivido. ¿Cuántos años viviste, Martina, en el Abruzzo? Bueno, yo porque nací... vos te trasladaste después a Bolonia. Claro, sí, yo nací ahí, nací a L'Aquila. Pero en realidad, sí, pero en realidad solo nací ahí y después, bueno, me fui, o sea, viví en Martín Sicuro. Sí. Y nada, así que toda mi vida estuve ahí hasta, bueno, los 19 años cuando me fui a vivir a Bolonia para estudiar. A estudiar a Bolonia. Ah, sí, pero 19 años de tu vida están vividos ahí en claro. esta Y bueno, tierra. Y toda mi familia está ahí, sigue estando ahí. Mis abuelos, mis padres, todos. Buenísimo, que ya vamos a hablar con ellos. Bueno, mira, hoy de historia vamos a hablar, voy a mencionar muy poco porque lo que quiero que sigamos hoy es la consigna de hoy. Nosotros en cada programa vamos planteando una consigna que le sirva a la audiencia para relacionar Italia con la cantidad de inmigrantes que son nuestros antepasados, que por los cuales nosotros hoy estamos acá. Y esa consigna va acompañando un poco también el ser y el estar y el hacer en la vida de cada uno de nosotros nos puede servir. Si hay algo que yo destaco de la tierra de Abruzzo, y lo hemos hablado con Martina, con Brenda, con Dino, es la simplicidad. Ustedes fíjense, cuando hablamos de Italia, venimos hablando de Venecia, de Bolonia, ni hablar de Roma. Hay una gran complejidad en todo lo que tienen. Tienen una cantidad de monumentos históricos, cuadros, arte, música, arte, sí. De todo un poco. En el Abruzzo no encontramos tanta cantidad y volumen de estas cosas. Encontramos una mayor simplicidad, pero no una menor belleza, que eso es muy importante. Y yo lo traslado, por eso me gusta relacionar todo lo que trae de historia cada región con una consigna. La consigna de hoy es la simplicidad. En un momento histórico en el cual muchas realidades nos hacen compleja y pesada la vida, ¿qué es lo que tiene la complejidad? Sobrecarga de cosas. ¿Cuándo algo es complejo? Cuando tiene muchas cosas. Algo complejo tiene mucha cantidad de cosas. Y en nuestra vida, hoy por hoy, tenemos una gran cantidad de preocupaciones y de cosas que nos cargan la vida y hacen que sea pesada. Y cuando te encontrás con un lugar como el Abruzzo, simple, llano, bello, podés decir, pucha, qué bueno es simplificar. Entonces, ¿qué quiero simplificar de mi vida? Podría ser la pregunta, la consigna, la simplicidad. ¿Qué es la simplicidad? Cuando algo es sencillo, cuando algo es liviano, cuando algo está despojado de cosas y se alivia. Esto es algo que yo, a nivel personal, vengo trabajando hace mucho tiempo y no lo consigo tan fácil. En mis complejidades me cuesta muchísimo simplificar y es una lucha continua, pero cuando consigo en algún punto simplificar algo, es una liviandad, es una alegría. Y bueno, vos fijate cuando escuchemos los audios y demás, veamos los inmigrantes que venían con toda esa pesadumbre de dejar su tierra, desengancharse de toda su historia, su tierra, para ir a otro lugar a no sé qué cosa. ¿Cómo hicieron para sobrevivir y dejarnos esta alegría? Simplificaron su vida. Y eso es lo que encontrás en el Abruzzo. El Abruzzo, para que se hagan una idea, tiene historia desde el Neolítico. El Neolítico es el tiempo que transcurre del 8000 al 5000 antes de Cristo,
en el cual se llama neolítico porque es, pasó de trabajar la piedra de manera en bruto, así de manera agreste y rústica, a tener la piedra pulida. Neo quiere decir nuevo, líticos, nuevo, piedras, líticos es piedra, la nueva manera de trabajar la piedra, y eso le dio pie a la agricultura, le dio pie a que ya se empiecen a generar grupos estables y sedentarios de gente en un lugar, y se empezó a trabajar también la ganadería, ya se empezó como a generar una identidad en un lugar, esta etapa, 8.000 al 5.000 antes de Cristo, que ya después empezó a trabajarse el metal, ya viene la época en que se trabajó el metal. Desde esa época ya tenemos gente en el Abruzzo. El Abruzzo es una tierra que tiene, desde el mar, como bien decías vos, Martina, con unas playas hermosas, con una arena que parece talco, espectacular. Yo conocí las de Silvi Marina, que es un pueblito impecable ahí en pleno Abruzzo, y yo transcurrí de Roma a Silvi Marina a través de un túnel, que son más o menos, veíamos, unos 10, 11 kilómetros de túnel, hermoso. Sí, un túnel autoestradal, increíble. Exacto. Que pasa por la montaña. La montaña que se llama el Gran Sasso, ¿no es cierto? Que sí. Es de los Apeninos, si no me equivoco. Claro, sí. Espectacular. Bueno, y tenemos eso. ¿Qué vemos en el Abruzzo? Esta cadena montañosa, vemos el mar. Vemos un espacio en el cual toda esta gente que habitaba y demás supo aprovechar muy bien, porque están el gran parque regional, hay tres grandes parques nacionales, se la llama al Abruzzo la región verde de Europa. Viste que acá en Argentina tenemos Tucumán, que se le llama el Jardín de la República. Sí. Bueno, hay un contraste enorme entre las tierras cercanas a lo que es Tucumán. Bueno, esto te pasa cuando vas a Italia y entras al Abruzzo. Ves prácticamente un jardín. Tiene es increíble, porque estamos viendo, o sea, el Abruzzo tiene la más cantidad de áreas protegidas naturales 38, de Italia. 38%. Claro, y 38% y 38 áreas, sí. Bueno, y dentro de esas áreas protegidas, Martina, está el 75% de todas las especies animales europeas. Sí, es, o sea, increíble. Hay unas especies que, te digo, cuando yo lo estudiaba y lo miraba, no sé si vos alguna vez viste alguno de estos, pero por ejemplo el chorlito carambolo zancudo, el águila real, sí, el rebeco de los Apeninos, el lobo itálico, el oso pardo de los, sí, Apeninos. El increíble. Oso marsicano. Una cosa que me llamó la atención es el Calderone, que es el glaciar más meridional de Europa. Está ahí en el Gran Sasso. ¿Sí? Increíble. Bueno, un autor, Primo Levi, la llamó esta zona Forte e Gentile. Forte en el sentido de bella. Y gentil por cómo es la gente. Claro, la gente, ¿no?, es muy... Después sí, también lo vamos hablando durante el programa, pero la gente es... Lo que quiero destacar es eso, justamente, que la gente es muy humilde, muy modesta. Exacto, muy simple. Muy simple. Muy sencilla. Muy simple. Muy sencilla, ¿sí? Muy liviana. Eso es muy bueno. Bueno, y el origen histórico son los Apruthium, o los pretusos, pretium. Dicen que tiene varias acepciones la etimología de la palabra. Por ejemplo, aper, que quiere decir jabalí, porque es una tierra también donde hay muchos jabalíes. Sí. ¿No? Después el abruptum, porque es abrupto, inclinado, que es lo que se ve del Gran Sasso, la forma inclinada que tiene. Y los pueblos brusos que ocuparon la región de Calabria, y en los tiempos romanos se le llamó Picenum, Sabina, sí, Flaminia. Creo que la vía Flaminia, no sé si es la que atraviesa por ahí, no lo tengo claro, la Campania, el Samnium también, y actualmente está habitada por muchos inmigrantes, ¿sí? Sí, también. Lo que me llama la atención es que en el Neolítico es la época en la que todavía se manejaba la oralidad, o sea, antes de la escritura inclusive. Ya hay registros de gente que habitaban ahí antes de que se diera la escritura, ¿no? Esto es algo muy curioso. Sí, el Abruzzo fue, como decís, populado por varias poblaciones, ¿no? Por varias poblaciones, por ejemplo,
las poblaciones itálicas, los Sabini, Piceni. Exacto. Y bueno, después los longobardos también. También, cuando fueron todas las incursiones de esta gente. Me llamó la atención que se cultiva mucho la miel y que se elabora cerveza en esa zona. Así que los que quieran ir después, cuando sea el bloque de turismo, porque atrae mucho, tira mucho para ese lado. Bueno, en cuanto a la agricultura, todo lo que se da ahí, hay muy buen vino, muchos cereales, el azafrán, sí. Y algo que me llamó la atención, Martina, a ver si nos contás, el regaliz, que es, ¿viste los caramelos media hora? Es la liquirizia. Eso, la liquirizia. Eso que hablamos, ¿te acordás, Dino, el otro día que estábamos hablando de la liquirizia? Que se usa para las confiterías, las tortas, sí. ¿Viste los caramelos media hora? Sí, justo, la liquirizia. ¿No? Sí, sí. Me llamó la atención. Tiene propiedades afrodisíacas la liquirizia. Ah, mirá vos. Interesante, es típica, la liquirizia. Se cultiva mucho en esta zona. Pero mirá qué bien. Bueno, tiene un gran aporte al Producto Bruto Interno de Italia. Bueno, para no hablar de la pasta. La cantidad también de pasta, una industria muy grande, la de Checco. Tiene el establecimiento ahí en provincia de Pescara. Y que en 2009 estuvo muy azotada L'Aquila justamente por el terremoto del 6 de abril, ¿no? Del 2009. Sí. Así que bueno. ¿Los interrumpo? Sí. ¿Les puedo mostrar un videito que dura 30 segundos, un minuto dura? Pero por supuesto, Dino. Sí, del Abruzzo. Claro. Mirá, lo vemos juntos y la gente nos ve también. Ahí vamos. La vita è fatta di istanti. Alcuni sono indimenticabili. Magici. Istanti preziosi che porterai sempre nel tuo cuore. Istanti che ti fanno sentire parte di una storia antichissima. Istanti di grande libertà e profonda armonia con te stesso. Istanti di immensa spiritualità. Vivere immerso nella natura ti farà sentire al sicuro. Abruzzo, dove vivere distanti è naturale. La verdad que, bueno. Muy en la línea de lo que tenemos como consigna hoy, de la simplicidad, porque todo lo que venimos diciendo hasta ahora es simplificar, es lo simple, ¿no? Que ojo, simple, o sea, todo eso de la simplicidad que estás diciendo, Hernando, de la livianía y todo eso, no quiere decir superficialidad, porque a veces uno piensa que algo muy simple, como llegar a lo simple, a la livianía, quiere decir superficialidad, y no. En Exacto. realidad es el opuesto. Justamente, es darle un contenido profundo, porque justamente en la complejidad podés encontrar esa superficialidad. No hago de todo y nada, ¿no? Pero llegar a ese punto de simplificación, como decimos, es muy bueno. Y eso es lo que contemplás en el Abruzzo. Sí. ¿No? Porque decís, mirá lo que hay, mirá todo lo que hay para contemplar, para considerar. La verdad que muy... Sí, una naturaleza increíble, un paisaje hermoso. Es bellísimo, el Abruzzo es una región bellísima para descubrir. Y bueno, de hecho tenemos también, para hablar de literatura, porque esta región fue la patria de algunos autores italianos muy importantes. Podemos así recordarlos, tenemos algunos minutos nada más, pero quiero recordar sobre todo a, bueno, primero tenemos Ovidio, si vamos más allá en el tiempo, estamos hablando de la época de los latinos, ¿no? Y bueno, Ovidio nació ahí en Sulmona, y entonces en el 43 a.C., y bueno, después se trasladó a Roma y bueno, él nos regaló esta obra tan grande que son Le Metamorfosi. Y bueno, también que son una cantidad impresionante de libros, 16 libros, en el que trata todo el tema de la mitología, de la transformación, que después fue retomado por Kafka. Por Kafka, exactamente. Entonces él, Ovidio, nació en Sulmona, en Abruzzo. Y después tenemos también a Gabriele D'Annunzio, que es uno de los autores más grandes, importantes de la Italia del Novecento. Y bueno, que ha sido también un personaje bastante, ¿cómo decir? Discutido, como él ha traído el decadentismo, ¿no? Del decadentismo, el estetismo, el hacer de la vida una obra de arte, ¿no? Entonces, el lujo, él era un amante del amor,
Y bueno, uno de los temas, hablando de naturaleza, ¿no? De este tema, él, por ejemplo, uno de los temas que tiene en sus obras es justamente el tema de la naturaleza. Y de la naturaleza, pero como una inmersión en la naturaleza, hasta haciendo una metamorfosis con ella. Por ejemplo, una de sus poemas, que a mí me encanta, uno de sus poemas más famosos también, se llama La pioggia nel pineto, La lluvia en el pinar, de una colección de poemas Alcione. Y empieza así. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. En español, La lluvia en el pinar. Calla, sobre el umbral del bosque no oigo palabras que llamas humanas, pero oigo palabras más nuevas que pronuncian gotas y hojas lejanas. Entonces ya vemos que en este principio, ¿no?, incipit de este poema, ya nos trasladamos en un bosque, ¿no?, en un bosque natural, y nos estamos inmergidos en esta naturaleza y ese silencio que te permite contemplar, ¿no? Claro, entonces calla, entonces, cuando calla, dice calla, tachi. Escuchar, ¿no?, la naturaleza, ¿no?, que tenemos alrededor. Sí. Y hacer como esta inmersión en ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, último pero no último, acordamos otro autor muy importante italiano, que es Ignazio Silone, que él también es abruzzese y bueno, con todo el mundo también campesino, nos regaló una muy buena obra, Fontamara, así que tenemos también mucho de sí, por contar de, y es que de en esos literatura, espacios, de naturaleza. Y, son lugares inspirativos esos, sí, ¿no? Inspiran sin muchísimo. Duda, sí. Qué bueno. Y bueno, ahora bueno, ya resulta que tenemos en comunicación... tenemos una comunicación en este momento desde el Abruzzo. Italia, desde el sí. Abruzzo. ¿Con quién estamos hablando? Y se encuentra ahí conectado. Contanos, Martina. Bueno, Gino Bucci, ahora lo vamos a saludar, es el autor de una página Facebook que se llama L'Abruzzese Fuorisede. Esta página es algo realmente hermoso, porque lo voy a agradecer ahora por lo que hace, porque nos cuenta todas las tradiciones a través de esa página, todas las tradiciones, los lugares, la gente de Abruzzo, entonces la música, de todo. El dialecto también, él escribe también en dialecto. Así que a través de esa página logró para mí hacer algo muy importante para nuestra región, no solo para nuestra región, sino para hacerla conocer también ¿En qué dialecto, a los Martina? Demás. ¿En qué dialecto? En abruzzese. En abruzzese, sí, propio. Sí, sí. Ah, no en sabino, nada, abruzzese. Tiene varias contaminaciones. Sí, ¿cierto? Sí, seguro. Y bueno, él en realidad, la abruzzese fuorisede, ahora los va a contar, porque él es de mi pueblo, Martín Sicuro, pero como yo, se fue a vivir a Bolonia, a estudiar a la universidad. Entonces, fuorisede quiere decir, son los estudiantes que se fueron a vivir afuera de la... De su propia casa. Claro, de la región. Benísimo. Chao, Gino. Mi senti. Chao, ciao a tutti. Sí. Ciao, Gino. Benvenuto. Ciao. Benvenuto. Come stai? Tutto bene, ho ascoltato anche D'Annunzio e Silone, mi ha fatto piacere subito. Bene, complimenti bene. A voi. Come stai, Gino? Dove sei adesso? Dove ti trovi? Sei a Bologna o in Abruzzo? Ah, sto a Bologna adesso. Bene. E Gino studia lettere, giusto? Italianistica all'Università sì, di Bologna. Sì. Mi sto per laureare, ma mi mancano un paio di esami, sto un po' in ritardo, però Se sta per recibir, vamos a ir sí. traduciendo la conversación. Buenísimo. Se sta per recibir, sta viviendo in Bologna. Sì, sí, ora sta in sí, Bologna in questo momento, sì. Sí. Y bueno, esta página Facebook de Gino, L'Abruzzese Fuorisede, tiene más de 170.000 seguidores. No, pero muy bien. Sí, un montón. Complimenti, Gino. Gino, grazie, contanos grazie. Un pochito, Gino, raccontaci un po', com'è nata l'idea di questa pagina, come hai avuto l'idea di aprire questa pagina Facebook?
Ma inizialmente stavo a Roma, per la triennale, vivevo con due ragazzi, anche loro abruzzesi, e niente, così per scherzo, per ridere, creai sta pagina sull'Abruzzo, insomma. Poi con il tempo è diventata appunto una cosa sulle tradizioni, sul dialetto, come dicevi tu prima, e quindi una cosa in cui anche appunto molti abruzzesi lontani, anche molti dall'Argentina, dall'America, dal Belgio, si Dice. riconoscono e ricordano, diciamo, il passato, quando erano giovani, e è diventata un po' una comunità per abruzzesi, Che diciamo. dice que ha creado una página solo por diversión para todos los abruceses que han terminado viéndola y siguiéndola a distintos abruceses del mundo. Él la creó estando en Roma con dos compañeros abruceses también. Gino, quindi non ti aspettavi tutta questa popolarità quando hai iniziato? Hai iniziato per scherzo? Ma sì, assolutamente. Io poi sono molto timido e non cercavo affatto la popolarità, insomma. Para È nada stato un buscaba modo, la popolarità. a me piace scrivere, quindi ho sempre scritto e ho trovato il modo di scrivere sulla mia regione, quindi mi fa piacere questo. Lo hizo por el placer de escribir, que a él le gusta mucho escribir y para escribir sobre su región, nada más. Y no se esperaba tanta popularidad. Gino, che cosa ami di più dell'Abruzzo? So che può essere una domanda un po' difficile, no? Ma tu che hai così tanto, sei così tanto dentro questa regione, le sue tradizioni, la storia, che veramente ci racconti così tante cose che anch'io ho scoperto grazie a te, devo dire, grazie alla tua pagina, cose di cui non ero a conoscenza. Cos'è che ti spinge, no? Questa passione che hai, a parte essere il tuo luogo d'origine? Ma a me una delle cose, diciamo, che ispira di più in generale sono le cose di cui non si sente molto parlare, quindi le cose un po' dimenticate, così. E quindi ci sono tantissimi paesi in Abruzzo piccoli, quasi disabitati purtroppo ultimamente, che però sono meravigliosi e probabilmente hanno anche bisogno di essere raccontati, e quindi a me piace parlare soprattutto appunto di questi piccoli paesi, oppure appunto delle persone che ancora vivono lì e che lottano per vivere in determinati posti, e quindi è anche facile scrivere di loro, ma è la cosa più bella per me, ecco, questo principalmente. Dice Gino, ante la pregunta de Martina, que qué es lo que más le gusta del Abruzzo, que le gusta escribir sobre las cosas más olvidadas, menos reconocidas, como son esos pequeños pueblitos que están ahí, casi deshabitados, lamentablemente, hoy por hoy por la misma situación, pero sobre eso para hacerlos reconocerse. Bellísimo, Y Gino. también historias de gente, ¿no? Tra l'altro, Gino, ho letto, poi anche quando abbiamo parlato, che tu sei anche un appassionato un po' di, ad esempio, scoprire le persone che hanno vissuto o sono nate in determinati borghi abruzzesi, città abruzzesi, che poi sono diventate famose. Ad esempio, mi parlavi, per quanto riguarda l'Argentina, no? Che siamo in Argentina, mi parlavi del grande Fargio. Sì, io lo pronunciavo Fangio, non Fangio, vorrei essere. claro, sì, Fangio. Fangio, che grande. Insegnatemi voi. No, sì, appunto, vabbè, Manuel Fangio, Fangio. Fangio. Il padre era nato a Castiglione Messermarino, che è un paese in provincia di Chieti, in cui tra l'altro lo ricordano ancora tantissimo. È l'idolo del paese, se tu vai lì parlano solo di lui ancora, praticamente c'hanno un museo, una festa, tutto dedicato a lui. E la madre invece era di Tornareccio, che è un altro paese della provincia di Chieti. Poi chiaramente è diventato, penso, prima di, cioè, il pilota più forte della storia, probabilmente fra i più forti, ha vinto 5 mondiali, insomma. E quindi sì, è bello, tantissimi abruzzesi sono, diciamo, all'estero, soprattutto nelle migrazioni di fine 800, inizio 900. In America ce ne sono migliaia, anche diventati famosi, appunto, ma anche in Argentina, penso ad esempio anche. Stavo vedendo anche l'altro giorno Mauro Colagreco, non so se lo conoscete, che è un argentino originario di Guardia Grela in Abruzzo, che è stato nominato il migliore chef al mondo nel Sì, 2019, tra l'altro. certo, Quindi Gino. per dire. Sì, è così, è così. Quindi Sì. il Fangio, i genitori, los padres di Juan Manuel Fangio, sono nacidos en el In Abruzzo, no? Abruzzo, In sì. due paesini che ha detto Gino, no? Juan Manuel, la tierra del gran Juan Manuel Fangio, ganador de más de 25 mundiales, ¿no? O Claro, sea, una carrera increíble. increíble.
Y sí, recordemos que Fangio, ¿no es cierto?, llega a San Remo a correr en Fórmula 1 para la Maserati. Y ahí logra una victoria impresionante con Maserati, está unos años con Maserati corriendo, luego pasa a Mercedes-Benz y sigue haciendo, digamos, sus grandes carreras. Se me olvidó, la Alfa Romeo, creo que está. Alfa Romeo. Sí, saltó, claro, bueno, hizo Maserati, Alfa Romeo y después pasó a Mercedes. De lo que nos cuenta Gino, prácticamente, que en estos dos pueblitos donde nacieron los papás de Fangio no se habla de otra cosa más que de Juan Manuel Fangio. Sí. ¿No? Que es algo impresionante. Sí, ¿no? Que todavía. Y hay también un museo. Hay un museo ahí de Fangio. Fangio, sí. Muy interesante. Sí. El mejor piloto de Fórmula 1 del mundo, según el documental que veía anoche. Uh-huh. Qué bueno. Histórico. Gino, avendo una pagina web, no? Io immagino riceverai tantissimi commenti. Chi è che ti segue di più? Quali sono quindi i tuoi seguidores más? ¿Quiénes son los que mayormente lo siguen? Claro, te siguen y te escriben. Ma principalmente, ultimamente forse più abruzzesi in sede che fuori sede, inizialmente anche tantissimi dall'estero, ovviamente, anche per il nome appunto della pagina. Principalmente comunque penso persone abbastanza adulte alla fine, ragazzi pochi, ecco, perché si parla appunto soprattutto di tradizioni, di ricordi che stuzzicano la fantasia, soprattutto di persone che hanno vissuto determinate cose e che appunto... Tra l'altro io parlo con loro, quindi in un certo senso anche le intervisto, mi faccio raccontare perché ovviamente non posso conoscere cose che non ho vissuto e quindi principalmente questo tipo di persone, insomma, interessate alle tradizioni e a ricordare fondamentalmente. Qué bueno eso de tener siempre, ¿no?, una relación con los que te están siguiendo, ¿no?, en la página. Exacto. Facebook. Sí, sí. Con... Ma, nos dice... Nos dice que mayormente lo sigue gente adulta, gente, claro, mayor que se interesa más por las tradiciones que tanto les cuenta, los jóvenes. También. Y que principalmente abruzzeses que viven en Abruzzo. Que viven en Abruzzo, sí, pero también dice muchos extranjeros. Y muchos. Gino, ¿cuál es, no sé, magari el commento più divertente, folle che hai ricevuto da quando hai questa pagina? A proposito, ¿cuándo hai aperto questa pagina Facebook? Al 2014. E nel 2014, sì. Poi diciamo è diventata più impegnativa negli ultimi 3 anni, all'inizio stavo un po' lì. Sì. I commenti non lo so, ce ne sono tantissimi. Le cose che mi piacciono di più è quando mi invitano a mangiare gratis, che è l'unico guadagno. Dice che lo che non le gusta quando lo invitano a comer gratis. Eso è lo más divertido, lo che más le gusta. Sì. Perché ovviamente, diciamo, con la pagina io non è che guadagno, non ho mai voluto fare nulla, però appunto quando mi invitano nei paesi solitamente riesco a uscire mangiando gratis, insomma, quindi i commenti sono tantissimi. Poi la cosa più bella magari anche da dire così, che in Abruzzo non c'è un solo dialetto, appunto tu lo sai, a Martinsicuro si parla in un modo, all'Aquila c'è totalmente un altro dialetto, per dire, e ognuno però commenta nel suo dialetto e in qualche modo però ci capiamo lo stesso, quindi è la cosa più simpatica dei commenti, penso. Benissimo, magari andiamo e diciamo che siamo amici di Gino e mangiamo, ci invitano a mangiare, mangiamo tutti insieme, mangiamo senza pagare, tutti insieme. Benissimo Gino. Benissimo Gino, io ti ringrazio davvero per il tuo tempo, per la tua disponibilità, gentilezza e per il lavoro che stai facendo con la tua pagina. Acordamos entonces que Gino Bucci es el autor de la página Facebook L'Abruzzese Fuori Sede, que nos brinda todos esos sus conocimientos sobre las tradiciones, los paisajes, la cultura, ¿no?, abruzzese y los dialectos. Bene Gino, grazie. Grazie Gino, abbraccio. Ci vediamo presto, ci vediamo. Grazie mille. Ci presto, sentiamo, speriamo. Ci sentiamo, grazie Gino, benissimo. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Grazie ciao, Gino, ciao. Bueno, ahí tenemos a Gino Bucci, que bueno, nada, hermoso, la comunicación, una comunicación hermosa. La verdad que bueno, le agradecemos un montón a Gino por esta entrevista. Para mí es un trabajo muy lindo, porque eso, viste, de...
de poder acceder a todas esas informaciones, todos esos particulares sobre la cultura, cosas como decía él, que capaz se van olvidando, ¿no? Entonces es importante recuperarlas y sí, darle valor. Sí, y él sí lo hace a través de esta página, así exactamente que le agradezco mucho por eso. Buenísimo, y ahora quedamos con unos saluditos. ¿Llegó un saludito, puede ser o no? Han llegado algunos saludos. Nos está escuchando la familia Farina hoy, que están todos ahí pendientes. Nos está escuchando Romina, nos está escuchando Mila y Tomás. Hoy es el aniversario 48 de casados de Juan, Antonio y Negrita, de Cholo y Negrita, así que un saludo grande, un también saludo nos para están él escuchando. Sí, sí, sí. Están con toda la familia que nos siguen siempre. Y nuestros alumnos están ahí al pie del cañón, como siempre, siguiendo el programa y aportando sus comentarios y saludos también. Bueno, los Asociación Dante Alighieri de San Rafael presenta Buongiorno Italia, un programma radiofonico e televisivo dedicato alla lingua e alla cultura italiana. Tutti i venerdì, dalle 14 alle 16 su Dial Radio TV. Y estamos de vuelta, estamos acá de nuevo y ahora llegó el turismo, llegó sí, Brenda. Buenas Brenda. Tardes a todos, ¿cómo andan? Muy bien, vos has trabajado un montón esta semana para este programa. Ah, para el programa, me sí, quedé, sí, sí. No, trabajaba, turismo, no. Antes la, trabajaba. Bueno, es temporal. Les voy a mandar un abrazo fuerte a todo el sector del turismo. Fuerza, vamos. Sí, mucha fuerza. Sí, estamos acá en el turismo de esta región que es bellísima. Te felicito, Martina, por ser de esta región. Sí, es hermosa. Particularmente a mí, bueno, cada uno tiene sus gustos, no me gustan las ciudades, me gusta la naturaleza y esta región, ¿cómo es que le dicen? Región verde, ¿o no? La región verde de Europa. La región sí. verde de Europa es sí, 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 bellísima. Sí. Yo la única forma de llegar que conozco a Brenda es por la parte de por vehículo, porque fui la vez que fui de Roma a Silvi Marina en vehículo por la ruta pasando por este túnel que contaba recién. Pero contanos cómo llegar. Nosotros hicimos exactamente igual. ¿Cuándo desde Roma ustedes? Nosotros con esta región tenemos como una cercanía mucho más porque, yo tengo un cariño muy grande, es donde viví un mes en el Abruzzo. Qué lindo. Y también fuimos por autopista, en colectivo, por, ¿cómo se llama ese túnel gigante? El túnel del Gran Sasso. Del Gran Sasso. Sí. Espantoso. El traforo del Gran Sasso. Casi me muero. No veía la hora de salir de ese túnel. Son 10 kilómetros. De sí, larguísimo, pero bueno, nosotros fuimos en colectivo y llegamos a un pueblo que se llama Casalbordino, en la provincia Chieti. Ya enseguida, en minutos, vamos a estar en comunicación telefónica junto con Federico Daurizio desde Casalbordino, desde Italia. Y lo que yo miraba cuando ustedes, ya que venimos hablando de la simplicidad en el día de hoy, en realidad esta región no tiene nada de simple porque es bellísima. Esos paisajes son magníficos, son perfectos para quien está viendo por Dial Radio TV a través de la aplicación o desde la computadora, va a poder apreciar algunos paisajes que se están mostrando. Y algunas actividades también hay. Algunas actividades, sí, como trekking, rafting, que muchos acá en San Rafael lo conocen. Sí, sí, bueno. Porque es una región, nosotros acá tenemos montañas, pero cualquiera puede apreciar, si vamos a sectores turísticos cerca, que nuestra montaña no tiene vegetación. Sí tiene, pero muy poquita. Y en el Abruzzo, a medida que yo iba por la ruta, pensaba dos cosas. Primero hacía la comparación entre las montañas que nosotros tenemos, que son muy altas, y ahí el cono más alto se llama Corno Grande, que tiene 2.914 metros. Esa es la altura mayor que se encuentran en la cordillera de los Apeninos, que es lo que uno va viendo cuando va por la autopista, y son montañas totalmente verdes, llenas de pinos, muchos arroyos, muchas lagunas. Hay que Martina me lo mostró el otro día, un lago que tiene forma de corazón, di cuore. Es hermosísimo. Lago di Scanno, sí. Sí, es muy bonito. Y bueno, toda esta región, y yo pensaba, la gente que se fue de acá
y llegó a San Rafael, dejó todo este espacio tan verde y vino a un desierto, porque la verdad es que nosotros vivimos en un desierto. Así que nada, es una región bellísima, tienen montaña en un sector, que pueden hacer trekking, que trekking es caminar en la naturaleza, y qué mejor que caminar y estar en esas montañas cuando uno está, y ahí ves la inmensidad del mundo y lo pequeño que somos nosotros, y aparte ir a caminar a la naturaleza siempre hace bien y nos despejamos bastante de... Y vos como guía turística ahí, Brenda, ¿qué actividad desarrollaste cuando estuviste en ese mes ahí? Nosotros cuando estuvimos ahí recorrimos bastante, fuimos a un pueblito medieval, que eso es lo que tiene esta región, hay muchos pueblos medievales, lástima que como muchos pueblos del interior van quedando deshabitados. Como decía Gino antes. Como decía Gino, conocimos uno que se llama Santo Estefano di Cesanio, es muy bonito, muy lindo, así que conocimos el mar también. Claro, porque una de las particularidades de esta región es que vos tenés el mar y tenés las montañas. Entonces, y hay algunos puntos cuando te vas, por ejemplo, a esquiar, que son hermosos porque vas en la pista de esquí y podés ver el mar. Entonces, claro, qué más bonito de estar esquiando y ver el mar. Esquiar y ver el mar. O sea, increíble. Y todo tan cerca. Sí, si vos, sí. Obviamente no son, uno puede estar, el Abruzzo es muy grande, pero si te moves en una hora y media aproximadamente podés estar en la montaña, y al en mar, centros de esquí, ¿sí? Que son muy famosos, que tiene este como lugar. Carazo, claro. Y ese centro de esquí, como pasa acá en la Argentina, en invierno, bueno, es para hacer deporte, y después en el verano tenés esos valles totalmente verdes con flores y ríos para desarrollar ya sea trekking, bicicletas, y bueno, aparte tenés el mar, que tenés unas playas hermosísimas. Entonces te puedes ir a la montaña una hora y media, no es nada, claro, dos horas claro. Y después llegás al Adriático, sí. Que el mar es un color turquesa muy lindo. Algunas playas tienen una arena muy suave, otras son muy rocosas también, tienen muchas rocas, y hay muchos pueblos pesqueros también. Sí. Ahí ya enseguida, bueno, vamos a ver seguramente en alguna imagen. Y ahí tenemos la costa de Trabocchi. Sí, 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 que es famosa por la imagen que van a ver, que han desarrollado como una máquina, entre comillas, claro, que... es para pescar. Para pescar. Ah. Sí, que es un... Es como ver esa máquina que está ya adentro, ¿no? Del mar. Sí. Son como palos ahí en el mar. Ahí se está pasando las imágenes para quien está viendo. Que se usaban, como decía Brenda, para pescar, para la pesca, y bueno, que se habían después abandonado en sus épocas, y ahora se han retomado y valorizado mucho, ¿no? Para, por el turismo, por la belleza que tienen, y se puede comer en algunos, hay restaurantes también, en algunos de los Trabocchi se llaman, por eso se llama la costa de Trabocchi, sí. Por estas estructuras como palafita en el mar, y son hermosas. Sí, sí, la verdad es que es muy bonito. Así que esta región es para disfrutar, como decía, tiene muchos pueblos medievales. Cualquiera, si no ha tenido la oportunidad de visitar, ha podido ver alguna película. Son esas casitas de piedra, todas grises, con ventanas cuadraditas muy pequeñas, las puertas como si fueran en arco, con su chimenea, algunas florcitas y esos pasadizos que vos vas pasando y decís, wow, cuánta historia hay acá en estos pueblos, y más que uno, bueno, si vio alguna película medieval, está buenísimo. Y ahí tenemos también Rocca Calascio, que, que bueno, es una roca, un edificio hermoso porque está... Está como a 1400 metros sobre el nivel del mar, entonces tiene un punto estratégico que desde arriba podían ver, bueno, a modo de defensa que tenían. Claro. Torres, unas cuatro torres tiene este castillo, es hermosísimo, del año 1000. Y ahí se hicieron muchas películas ahí. Sí. Es un porque te da, realmente es algo hermoso, vos lo ves ahí, está en la punta, o sea, 1400 metros, y yo fui con mi hermano hace 3 años, fuimos, guau, con mi familia, y ahí cuando te subís, podés ir a pie,
o puedes subirte, ahí está la ruta, entonces puedes ir también en auto. Qué lindo. Y subís. Por esas casualidades, ¿se habrá filmado algo ahí de El Nombre de la Rosa? Claro, sí. El Nombre de la Rosa, sí, increíble, película. Y lo que pasa es que los campos son geniales, claro, y el paisaje que tienen. Tenés una vista, o sea, un paisaje increíble, todas las montañas, los altiplanos. Sí, para todo aquel que le gusta la naturaleza, que le gusta la montaña, que le gustan los ríos, esta región es ideal, la verdad es que es muy linda. Y además la gente es muy linda. Vamos a escuchar a Roby Santini con un tema que se llama Giovanna e Angiolino, y entre paréntesis dice Ma va fangul, que después le preguntaremos le vamos a preguntar a Federico Daurizio, que después nos va a explicar de qué se trata. No voy a bailar como bailé en Casa Albordino, Dino. Con Dino bailamos. Mirá cómo se mueve. ¿Sí? Hicimos un trencito y fuimos el centro de atención de la fiesta. No, qué increíble. El grupo de San Rafael, la verdad que se puso a bailar. Impresionante, la pasamos muy, muy bien. Y ya tenemos en contacto en línea a Federico Daurizio. Chao, Federico. Mi senti? Ciao, tutto a posto, come stai? Tutto bene, tutto bene. Un saluto a te, a Brenda, a tutta San Raffaele, all'Argentina. Ciao, Fede. Ciao, Fede. Un ciao, saluto. Benissimo, un piacere averti in questo programma che si chiama Buongiorno Italia, Federico, e aspettiamo andare a Casalbordino con te sicuramente l'anno prossimo con un gruppo. Adesso tu nos contarás al pubblico un poco lo che haces in Casalbordino con tu scuola. Contanos, Fede. Sì, allora... Bene, Dino ha un po' anticipato, Dino e Brenda sono stati qua a Casalbordino. Casalbordino è una piccola città dell'Abruzzo che avete illustrato benissimo, sentito, prima ascoltavo la musica. E io sono il direttore di una scuola di italiano per stranieri. Noi organizziamo da 5 anni ormai, questo è il 6º anno, ma facciamo finta che il 2020 non esiste. E organizziamo viaggi studio proprio qua in Abruzzo, a Casalbordino, corsi di lingua accompagnati da bellissime escursioni, esperienze, corsi di gastronomia, wine tasting, eccetera, tutto quello che è cultura italiana, e passeggiate, escursioni, non solo nel nostro Abruzzo, cerchiamo di valorizzare questa bella regione, ma anche in tutta Italia, infatti Federico, col gruppo... Federico, ciao, sono Hernando. Per coloro che ci ascoltano, che ci sentono qua alla radio, vogliamo tradurre allo spagnolo. Quindi, se non ho capito male, cioè se ho capito bene, tu eres direttore di una scuola di italiano per extranjeros. Esattamente. Bien, e organizas viajes, viajes culturali. Son viajes, yo prefiero definirlo experienciales. Experienciales. Pero son viajes culturales experienciales. Es mucho más que un viaje turístico, mucho más que un viaje cultural, se puede definir un viaje experiencial. Un viaje experiencial. Una inmersión total en la lengua y la cultura italiana, así lo definí, así se puede definir. O sea que podríamos decir vivir a la italiana. Va bene, vivere tra gli italiani come gli italiani. Sì. Hola Fede, te saluda Brenda, ¿cómo estás? Es muy cierto lo que dice Fede, cuando nosotros estuvimos en el año 2018, vivimos a la italiana, en ese pueblo Casalbordino, hermosísimo, en casas sumamente antiguas que acá en San Rafael no existen, el ir a comprar al supermercado, el ir a la farmacia porque estuvimos un poco enfermos, el ir a tomar un café, el ir a la escuela, a la playa, tomar un taxi, un autobús, entonces sí, es una experiencia muy linda. Y Fede, contame, ¿con qué países trabajas? Allora, principalmente con l'Argentina, il Brasile, il Sud America in generale, ma con tutto il mondo.
Questa è una bella esperienza perché ti permette di incontrare in un piccolo paese come Casa del Gordino persone di tutto il mondo. Tutto il mondo, diciamo che per brevi periodi si incontra a Casa del Gordino. Puoi incontrare russi, australiani, neozelandesi, argentini, Uruguay, Stati Uniti, svedesi, tedeschi, francesi, eccetera. Però principalmente lavoriamo con l'Argentina e il Brasile, con il Sud America, e ovviamente adesso siamo fermi, malgrado quasi a tutto aperto. In Italia l'emergenza Covid è finita, praticamente tutto aperto, e solo il turismo che sta soffrendo. Beh, in tutto il mondo sta soffrendo il turismo, purtroppo. Sì, sì, qui però... anche Federico. Le contamos a la audiencia entonces que principalmente trabajas con gente de Sudamérica, pero también recibí gente de todo el mundo, excepto ahora en esta época en que todo el turismo a nivel mundial por la emergencia del COVID-19 está ahí un poco frenado. Y si va todo bien, ahí estamos organizando viajes para ir a Casa del Gordino con Federico. Así que, bueno, nada, aquel que tiene ganas de conocer, vivir a la italiana en Italia, si va todo bien, digo, por el COVID, ¿no es cierto? El año próximo, magari, el año próximo, a junio, a julio, a septiembre, faremos viaggio en Italia con Federico a Casa del Gordino. Así que todos aquellos que están escuchando, después me contactan y les cuento de qué se trata. Les paso. Sí, sí, se puede contactar con Dino, que es un óptimo organizador. En el 2018, Dino, estuve con el grupo, justo, eran 30, 35 personas de San Rafael, del resto de Argentina también, fue un grupo lindo. Lo de Dino, esperamos renovar esa experiencia. Como se dice acá, han hablado de tradiciones, facciamo le corna. Que se certo, certo, sí. Un gesto sí. Italiano. Certo, sí. Federico, ¿y qué lugares recorren que del Abruzzo? Lugares turísticos, ¿nos puedes contar dos o L'Abruzzo, tres lugares? Prima stavate parlando, ti ricordi la montagna, ti ricordi, hai una bellissima foto, conservo una bella bellissima foto di Brenda nel borgo di Santo Stefano di Sessanio, che è vicino il castello di Rocca Calascio. Quindi tutta la montagna, i quattro parchi nazionali, abbiamo visitato le grotte di Stiffe, le uniche grotte vive d'Abruzzo, perché dentro scorre un fiume con una cascata. E percorriamo la costa, le città artistiche, Ortona, dove c'è il sepolcro di San Tommaso, Vasto, la bellissima Vasto che è proprio qua vicino, e Sulmona, la città di Ovidio, prima parlavate di Ovidio. Insomma, l'Abruzzo ha questa caratteristica che è tutto vicino, dal mare alla montagna, dalle montagne più alte d'Italia, quasi 3.000 metri, fino al mare, alla costa dei Trabocchi, che abbiamo visitato, e corrono circa 40 chilometri, quindi pochissimo. L'Abruzzo si visita in tempi brevissimi, così come il resto d'Italia, una regione piccola, una nazione piccola, ma dalle grandi bellezze. Buenísimo. Cuenta que cuando están recorren todo, desde lo que es las grutas, las montañas, las ciudades, todos los distintos espacios que muestra ahí en ese radio de más o menos 40 kilómetros, más o menos lo que comentaba. Sí. Así que bueno, nada, los invitamos todos a conocer Casa del Gordino. Te agradecemos, Fede, por esta hermosa comunicación. Un gran amigo que nos visitó también en diciembre, Dino. Sí, en diciembre vino para acá, estuvo con nosotros. Así que bueno, Federico, muchísimas gracias. Y acá te mandamos un abrazo fuerte y esperamos que nos podamos ver pronto. Grazie Brenda, grazie Dino, grazie a tutti di Radio e speriamo che davvero si possa tornare a vivere. Sicuramente che sì, sicuramente. Quanto a vivere, che è quello che manca di più, e manca di più a questo paese. Certo, ma quando sia tutto aperto manca l'allegria, il calore, anche la confusione degli alunni della scuola Nova Arcadia. E invito tutti gli ascoltatori, se hanno curiosità, a visitare la nostra pagina Facebook, che è sempre aggiornata con foto. Là possono avere un'idea sia della città di Casa del Gordino, sia delle attività della scuola,
che sia di tutti i luoghi di tutta Italia che visitiamo con questi viaggi culturali. E basta cercare Scuola Nuova Arcadia. Nuova Arcadia, Scuola di Lingua e Cultura Italiana, e ci trovano anche su Instagram. Ebbene, vi rinnovo il mio saluto, buona continuazione, complimenti. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Gracias, 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 Fede. Gracias. Un abrazo fuerte a todos los vecinos de Casalbordino. Forza Vincenza, Italia, Viviana. Anche a Vincenza, bravo, la grande cuoca. Nos hizo un tiramisù re rico antes de venir. Vincenza, donna Vincenza che ci ha cucinato, abbiamo fatto una Justo. Bellissima. La heladería, stracciatella. Bueno, cosa. Fede, un abrazo fuertísimo. Nos vamos a ver pronto. Chao, ragazzi, un bacio. Chao, 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 chao. Qué bueno, ahí teníamos. Qué lindo. Qué buena conversación, qué interesante ir al Abruzzo y saber que conectando con Federico podemos tener todo este recorrido, este enriquecimiento. Y gracias a Fede está tomando vida su pueblo, que son 6.000 habitantes y mucha gente se va a otros lugares para buscar trabajo, sí, como pasa en cualquier otro país, y le da vida a su pueblo, sí, y a un montón de todo lo que es el Abruzzo. Y cómo se nota que el grupo de San Rafael dejó una huella ahí presente, evidentemente de alegría. Se portó mal el grupo de San Rafael allá. No sé si se han dado cuenta, pero ya están en los estudios de Dial Radio TV, Betsa, que tiene para contarnos algo impresionante del arte, y el mismísimo Federico Basso. Yo tengo una curiosidad por la cocina del Abruzzo, que no sé qué decir. Vamos a ver qué plato hoy nos siempre va a presentar. Siempre tiene una novedad espectacular, Fede, es increíble. Tiene grupo de fans, Fede. Ah, no, sí, obviamente. Yo estoy entre los primeros, o sea, todavía no, o sea, he asallado alguna vez alguno de sus platos, pero tendríamos que actualizar, así que es cuestión de ponerse de acuerdo. ¿Qué bueno, viene ahora, Dino? Ahora vamos a escuchar Il Volo. Il Volo. Il Volo, son tres ragazzi. Se juntaron en el 2009, formaron el grupo Il Volo, es un trío, y bueno, hacen una muy muy buena música, y bueno, nada, vamos a escuchar un tema ahora que es muy conocido, que se llama Grande Amore. Y uno Chini de sono ellos, loro. Claro. Uno de ellos es abruzzese. Ah, muy bien. Sí, se llama Gianluca Ginoble. Mira esa foto. Qué lindo. Qué bárbaro. Las caras de alegría, ¿no? Mira, ahí están. La felicidad en esos lugares. Qué lindo. Nuevo Arcadia. Si no me equivoco, esto es Matera, ¿eh? Si no me equivoco, esta es la ciudad de Matera, acá cuando estuvimos visitando Matera. Curiosamente, Matera, este año Matera había sido declarada mundialmente como sede del turismo. Iba a haber un evento y demás, pero bueno, se suspendió todo, lógicamente, por esta emergencia del COVID. Así que, Dino, ¿qué tenemos? También ahora? Fernando nos está escuchando ahí, Fernando, alumno de primer año. Saludos para Fernando. Bueno, Fernando. ¿Qué mejor momento que este? Ha llegado Federico Basso al estudio. Benvenuto, Federico. Buen pomeriggio a tutti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Tutto a posto, Fede, tutto a posto. Y bueno, estamos en Abruzzo hoy, entonces. Siamo in Abruzzo. ¿Qué se ha preparado? Habíamos preparado unos lindos platillos porque, como se ha dicho, esta zona es una zona de montañas, de colinas, y lógicamente allí predomina el pastoreo de animales pequeños como el cordero y la cabra, una situación similar a la que puede haber acá en Precordillera. La dieta, entonces, abruzzese, si bien tiene mucho mar y se comen muchos mariscos también, predomina mucho la proteína de estos animales y predomina mucho el condimento. He leído en muchos libros de gastronomía que los cocineros más reconocidos de Italia son abruzzeses porque saben usar muy bien el condimento. Hablaba de simpleza. Sí, sí, Armando. La simplicidad hoy. Entonces, con pocos ingredientes, pero dándole mucho sabor, ¿no? Mira que... Por supuesto que quienes tienen cabras y tienen ovejas, también tienen muy buenos productos lácteos de este origen y tienen los mejores quesos de cabra de Italia. No quiero olvidar de decir, y esto no es de mi espacio, pero en esta zona de Abruzzo, al haber tantos parques nacionales, hay osos. Sí. Y hay lobos, sí. Entonces está toda esta cuestión pastoril de la lupara, ¿no? Para cazar a los lobos. Entonces uno imagina, digo esto para imaginarnos el tipo de comida que tienen. Tres platos elegí como representativos. Uno de los ingredientes, o el ingrediente que identifica a Abruzzo,
es seguramente el cordero por un lado y por otro lado el zaferano, el azafrán que es del Áquila, ¿verdad? Exactamente. Denominación de origen. Entonces los platillos que vamos a presentar hoy son spaghetti alle vongole con el zaferano, ¿sí? Esto quiere decir espaguetis con mejillones y azafrán. Y también vamos a hablar de el famoso pasta a la guitarra, ¿sí? Macaroni a la guitarra, con el ragú de cordero, que esa es la receta que voy a explicar cómo se hace. Y también tenemos también esta cosa de comer pécora a la brigante, quiere decir oveja como comen los bandidos. Simplemente ahí en el campo cortando unos trozos de oveja, una cosa así terrible. Tremendo, me encanta. Tremendo. Se me hace agua la boca. Y ahora con el invierno, ¿sabes qué? Entonces el ragú a la como les decía, el ragú de cordero es sencillo de hacer. Tenemos que tomar algún corte de cordero de segunda, como puede ser el cuello, el colo o puede ser la paleta, porque los trozos mejores de cordero los van a hacer a la brigante. Entonces, tomamos este cordero con buena proporción de grasa y de carne y lo vamos a dorar en buen aceite de oliva. Un poco de romero, pimienta, sal, con ganas, condimenten, así condimentan como abruzzeses. Separamos la carne, en ese mismo aceite que dejó todo el cordero vamos a agregar nuestra Santa Trinidad, carota, chipolla y cédano, y luego vamos a volver a agregar el cordero, vino tinto, y lo dejamos con una linda pasata de pomodoro que se hierva por lo menos 2 horas hasta que esa carne se deshaga. Y la pasta típica para acompañarlo no es otra que macaroni. Macaroni es un espagueti, es una pasta larga, a la guitarra, es decir, a la guitarra. Y acá quizás Dino me puede dar un dato porque es un gran cortador de espagueti a la guitarra. Sí, estábamos viendo un video de Dino tirando haciendo magia ahí. ¿En dónde fue esa pasta a la guitarra? Bueno, esto que ahora lo vamos a poner acá en pantalla. Es una maquinita, ¿no? Esta guitarra. A la guitarra, claro. Bueno, la guitarra es un instrumento que, digamos, se fabrica actualmente en forma manual, digamos, como el fabliñame, que digamos el carpintero, es una persona que se dedica a fabricar la guitarra. Y es una madera rectangular con unos bordes donde se tensan unos alambres muy finos. Ahí podemos ver en imagen, estoy estirando la masa sobre la guitarra. La masa tiene un trabajo previo, harina de trigo duro, ¿no es cierto? Recordemos que allá usan el trigo mucho más grueso que acá, nosotros usamos 3-0, 4-0, ellos allá es 1-0, o sea, es bien gruesa la harina. Y bueno, luego de un buen proceso de amasado, estiramos la masa bien fina en una pasta linda, y cuando la tenemos bien fina, tiene que tener el espesor de la separación entre los alambres. Cuando la masa tiene el espesor de la separación entre los alambres, está justo para cortarla. Entonces la colocamos, le pasamos el palo de amasar por arriba, como vemos ahí en el video, y se cortan y caen los fideos abajo, caen cortados. ¿Cuál es la particularidad? Que quedan de una manera rectangular los fideos y no redondos, que por lo general cuando en los procesos tradicionales la pasta queda redonda y en este caso con la guitarra queda rectangular. Pensemos en Dino en un espagueti de sección cuadrada, entonces, ¿no? Una pasta cuadrada que tiene sección cuadrada. Se puede exactamente hacer, si lo quieren hacer, que no tengan una guitarra en su casa, pueden amasar la pasta un poco más gruesa, de 1 o 2 milímetros, y cortarla a cuchillo para que quede de sección cuadrada. Y el uso de la harina más gruesa y el secado lento en las colinas abruceses da a la pasta toda una rugosidad en la textura, que es la que permite que se pegue bien el jugo del sugo, digamos, entonces, de este ragú. Fede, te quería preguntar, de esto que venías diciendo, para retomarlo otra vez, carote, chipolla y cédano. Zanahoria, cebolla y apio, es la base de toda salsa italiana. Y el que nos está viendo por dialradio.tv o por la aplicación de los teléfonos de smartphone, puede ver ahí a Giuseppina, que es la cuoca de Casa Albordino, de la escuela de Federico, que recién hablábamos y la nombrábamos, y ahí están las fotos de todo el proceso, la farina que usamos, cómo se hace el proceso del amasado de la masa, en bollos, luego se estira, ¿no es cierto?, se coloca a secar en una madera. Hay un proceso que es importante, que lo hacen las grandes fábricas de pasta que hay en Abruzzo. ¿Qué pasa? Tienen un secado muy lento que va entre 50 y 60 horas. Esto le da la particularidad al fideo de que se torna como áspero, por decirlo de alguna manera, y tiene la capacidad de absorber mejor los jugos, ¿no es cierto?, de las salsas. Entonces, acá está la particularidad.
La Rustichella es una de las marcas más importantes del Abruzzo, en fideos, Belverde también. Belverde, una que se vio mucho en Argentina en una época. Y tienen la particularidad, donde están emplazadas, que sale agua a 8 grados de temperatura, agua de la montaña, y con ese agua hacen la pasta. Y por eso esta pasta se distingue y tiene una particularidad única en Italia, la pasta de Abruzzo. ¿Podemos entonces aquí en San Rafael hacer cocina abruzzese? Sí que podemos hacerlo. Incluso porque aquí en San Rafael también hay plantaciones de azafrán y en Mendoza, que es tan difícil conseguir azafrán. Hay que conseguir 10.000 kilos para poder contener un kilo de los pistilos y vale hasta 10.000 euros. Es el ingrediente más caro del mundo y lo agregan quizás también a la pasta, por eso tiene un color más amarillo en esa zona, lo agregan a los quesos, lo agregan a la crema para saltear alguna pasta con fruto de mar. Entonces, queremos comer como abruzzeses, una buena idea es aprovechar nuestros chivos y cocinarlos con vino tinto y romero, otra buena idea es aprovechar los buenos corderos y hacer un buen ragú. Y usen condimento, y usen también picante y pimienta. Así comían los bandidos en esa zona, a la brigante. A la brigante, entonces, no lo he dicho y lo digo para que no quede la duda, son pinchos, brochetas de carne de cordero, en realidad de pécora, de oveja, que ellos saben condimentar muy bien para que sean sabrosos, ¿eh? ¿Es verdad, Martina? ¿Estamos diciendo bien? Sí, sí, sí. ¿Hay algún otro ingrediente que me estoy olvidando? Sí, a ver, uno que es muy conocido, que es el coglioni di mulo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Es una mortadela que se llama coglioni di mulo. ¿Sí? Una mortadela, un salame, en realidad es un salumi, que lleva, como si fuese, usted ve un salame, pero en el centro lleva un cuadrado muy grande de grasa, como si fuese de lardo. Mirá vos. Así que hay muchos, muchos productos para hablar, pero me parece que si usamos chivos y corderos y los condimentamos bien, más pasta, más pasata y pomodoro, vamos a estar cerca de esa zona, aunque sea en el sabor. Como viajando en ese plato. En ese plato me parece lo más representativo. Por supuesto, mucho pescado también y mariscos tienen en la costa. Como estamos también en la costa, yo en Silvi Marina me comí por primera vez la zuppa di pesce. Claro, es muy típica. Zona de pescadores, pero zona de pescadores, pero con esta elegancia que le da el azafrán, porque es el condimento del mundo. ¿Qué sería de Milán sin el zafferano de L'Aquila? No existiría. Entonces, ¿verdad, no? Sin los... Exactamente. Así que creo que con esta idea, la guitarra, bueno, es muy difícil que conseguirla. Es más, solamente hay dos personas que las construyen allí, dos carpinteros que las construyen en el Abruzzo. Se puede ver alguna por internet para que se den una idea, pero cortando la pasta gruesa de sección cuadrada se obtiene algo similar. Qué bueno. Buenísimo. Genial. Te agradecemos, Fede. Gracias. Excelente, como siempre, el bloque de gastronomía. Hoy la pasta que se puede comer en Abruzzo, ¿eh? Y para despedirlo al Fede nos quedamos con buena música, porque al Fede le gusta la música italiana, pum para arriba. Y este es otro tema de los que está hoy sonando en el verano en el Estate d'Italia. Takagi Ketra, Elodie. Come Martina? Elodie. La vita è fatta di istanti. Alcuni sono indimenticabili, magici. Istanti preziosi che porterai sempre nel tuo cuore. Istanti che ti fanno sentire parte di una storia antichissima. Istanti di grande libertà e profonda armonia con te stesso. Istanti di immensa spiritualità. Vivere immerso nella natura ti farà sentire al sicuro. Abruzzo, dove vivere distanti è naturale. Buongiorno Italia, fino alle 16. Ciao a tutti. Hola a todos. Sono Patrizia, la mamma di Martina. E io Gianmarco, il fratello. È un piacere ed un onore partecipare a questo programma. Noi viviamo a Martinsicuro, un bellissimo borgo a nord dell'Abruzzo, che si affaccia sul mare Adriatico. Martinsicuro è una località che vede il turismo come principale risorsa economica, grazie al suo mare limpido e alla sua riserva naturale, chiamata il biotopo, dove è possibile trovare tante diverse specie di piante ed animali a rischio estinzione. E una piccola curiosità è che tra gli animali a rischio c'è il fratino, un piccolo uccello che nidifica sulla spiaggia scavando una buca nella sabbia dove depone le sue uova.
La nostra famiglia ha un legame con l'Argentina perché nonna Alighiero negli anni 50 emigrò in questo paese, lasciando in Italia moglie e due figli. In quegli anni l'Argentina era considerata la terra promessa, si emigrava per cercare fortuna e così fece mio nonno. Rimase lì nonna Alighiero per circa 4 anni, il suo sogno era di stabilircisi definitivamente. Perché lavorava come falegname presso una grandissima azienda, guadagnava bene e aveva imparato ad amare l'Argentina. Chiese dunque alla sua famiglia di raggiungerlo, ma i figli ormai insomma grandi non vollero trasferirsi e lui fu costretto a ritornare in patria. Ora mia figlia Martina ha deciso di proseguire il sogno di nonna Alighiero. Un caro saluto a tutti da Martín Sicuro e un abbraccio fortissimo a Martina. Muchos cariños a todos, un abbraccio fuerte. Los esperamos en Abruzzo. Ciao. Ciao. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué bueno, qué lindo. Martina, qué bueno tu familia. Bueno, jóvenes tus papás. Sí, sí, ahí teníamos mi mamá Patricia y mi hermano Gianmarco hablando así, regalándonos este audio. Directamente de Martín Sicuro, entonces, qué lindo, qué lindo. Abruzzo. Martina, ¿y qué sentís vos cuando hablas de tu tierra, cuando escuchás acá a tu familia? Y bueno, este programa me emocionó mucho, muchas emociones. Es muy lindo poder hablar y compartir con todos ustedes lo que es mi tierra, ¿no? Mis raíces, y también entonces mostrar toda la belleza que tiene esta tierra. Yo en realidad mi experiencia fue que yo me fui a vivir, ¿no?, a Bolonia a los 19 años. Y bueno, siempre volví a mi pueblo porque siempre tuve también esta relación con el mar. Martín Sicuro se encuentra, es la primera playa de Abruzzo, se le llama, porque está justo a la frontera entre Abruzzo y Marche, la región entonces más al norte. Entonces está al norte de Abruzzo y estamos ahí en la playa. Es un pueblo de 15.000 habitantes, o sea, imagínense, bueno, re chiquito. Lindo, sí. Así que nada, yo así salgo de mi casa 5 minutos a pie y estoy en la playa. Así que siempre tuve una relación con el mar muy, muy linda, de conforto, bueno, que me da paz, ¿no? Claro. Y entonces siempre pude volver. Y ahora que estoy tan lejos, pero al mismo tiempo, bueno, le quería decir que, ¿viste? Cuando uno es adolescente o es joven y tiene siempre estas ganas de ir afuera y a veces de subestimar lo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces yo por ahí, todo lo que tenía en ese momento me parecía como muy chico, muy, ¿cómo decir?, monótono, o sea, me quería ir, ¿no? Y vivir otras experiencias. Y bueno, está re lindo, pero lo que pasa es que ahora, ya hace algunos años, empecé realmente a valorar esa tierra y todo lo que tenía en ese momento, y que capaz en su época lo subestimaba, ¿no? Y bueno, entonces necesitabas vivir otras experiencias para poder volver, claro, sobre claro, esa tierra tuya. Y a veces tuya pasa, por eso siempre digo también a la gente, a los sanrafaelinos, ¿no? Me imagino que también hay varios jóvenes que piensan, ¿no?, en irse o... Entonces, por ahí les quiero decir, como las consignas de hoy también es la simplicidad. Entonces, mirar y ver lo que tenemos al lado. Totalmente, pero también hay una cosa que es muy curiosa en esta conversación, Martina, y es el hecho de que vos estás siguiendo un poco la huella, el rastro de tu abuelo que estuvo en Argentina viviendo 4 años. Sí, eso es increíble, sí. Es como retomar y esa... Y él, de hecho, se quería quedar, como contaba, mi mamá contaba que mi abuelo, Alighiero, se vino acá y se quería quedar. Estaba trabajando y le gustaba Argentina, pero bueno, pidió, ya tenía su familia, entonces pidió, querían que se vinieran todos para acá, pero bueno, ellos no quisieron y entonces él al final se tuvo que volver por su familia ahí.
Ahí estamos viendo imágenes de Martín Sicuro. Martín Sicuro. ¿Y te han mandado un WhatsApp tu familia de acá? Claro. Martina, sí. ¿Verdad? De hecho, quería saludar y mandar muchos cariños a... Que los saludaban también a tus papás. Sí, ahora vamos a escuchar el audio. A ver, ¿qué te dicen? Hola Marti, acá estamos escuchando el programa de la zona tuya de Abruzzo. Y se debe escuchar de fondo se debe escuchar la radio. Así que muchos cariños a tu familia, a Patricia, a Piero, a Gianmarco. Y acá estamos con Santino también, con Valentín, por supuesto. Así que de acá un abrazo y un cariño enorme de la familia Tazzaroli para Martina. Pero qué bueno, qué así bueno. Que, sí, quería saludar a todos, toda la familia Tazzaroli, mi novio, que es Valentín. Y Valentín. Sí, Rosalía, la mamá, Carlos, el padre. Pero y muy bien, un saludo. Un saludo. Álvaro, ellos están muy ligados también a la Dante Alighieri, y justamente me acuerdo en el acto que tuvimos en diciembre, ellos forman parte también de la Dante Alighieri. Y hablando de la asociación Dante Alighieri, tenemos a Betsabe, que ya la anunciamos cuando llegó, que Betsa... Hoy en este bloque de la Dante también queremos que nos cuentes un poco, porque nos tenés una novedad respecto al tema artístico, Betsa, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Hola. Bienvenida, Betsa. Gracias. Sí, no sé si novedad, pero... Sí, porque hay algo, mira, cuando hablábamos de empezamos a hablar del Abruzzo, dijimos, mira, de arte es verdad, en comparación a Roma, a Venecia, es muy poco lo que hay, pero hay algo respecto al arte que tenés para contarnos, para descubrir, Betsa. En realidad hay dos características, digamos, que también el escucharlos a ustedes, yo las vi mientras que observaba ver el porqué de este arte o no arte, y en este observar y en escucharlos pude relacionar todo lo que yo había visto y fue como muy bueno. Ahora lo vamos a ver un poco, que es primero esto que vos nombrabas al principio, de la complejidad, digamos, de Roma, de lo que sucedía en ese momento del Renacimiento, en todas las obras de arte que hay y todo eso. Y entonces yo decía... ¿Por qué en un lado y por qué en otro lado, que prácticamente están ahí de un lado al otro, ¿no? Y entonces ahí digo, bueno, tengo que ver qué pasa en ese momento, por qué no. Y empecé a investigar primero en una... ¿Cómo surgía el arte? Esto que vos contabas también desde el nacimiento tan, casi digo lontano, ¿verdad? Sí, lontano. se me mezcla el, tan lejos del neolítico, ¿no? Y de ahí pasar todo lo que es el medioevo, mucho tiempo después, obvio, pero... Sí, pero porque inclusive en el neolítico también hay manifestaciones artísticas, ¿no? Exacto, claro, sí, sí, ya empieza. Entonces, cuando empiezo a ver qué había sucedido en el Abruzzo, también veo que en distintos momentos, como en, no me recuerdo, 1349 primero y luego en 1461, hubo distintos tipos de terremotos. Y esos terremotos era como que era borrón y cuenta nueva, o sea, como o lo poco que queda, que se iba, que había del medioevo se perdía y después, bueno, se iba como reconstruyendo, incluso las fachadas de muchas iglesias, era solo lo que quedaba y todo lo demás se destruía, entonces era como que desde ahí volver a nacer. Y bueno, por un lado, esto también creo que da una característica de esto de un pueblo que quiere sostener eso que se está perdiendo, ¿no? Y esa característica se mantiene en el tiempo y a finales de 1970 la Universidad di Chieti comienza con un archivo fotográfico de todas las reliquias, de todas las que estatuas de madera, estatuas de piedra, murales, ¿cómo es? Pinturas. Exacto, sí, todo, empiezan a fotografiarlo y a hacer todo este archivo de lo que fue quedando, ¿no? Y
Sucede que en el 2009, que también lo contaste, hubo un gran terremoto. Sí, otra vez. Y en ese terremoto un montón de las reliquias que aún seguían conservadas en las iglesias y estaban expuestas, no era que estaban en un museo, muchas se caen de las paredes donde estaban colgadas. O de cintas, y lo único que queda en muchos casos es este archivo fotográfico, ¿no? Y desde ahí también surge esto de poder como reconstruir algunas cosas y otros quedan así, porque es como que hay cosas que no se tocan, ¿no? Bueno, eso es lo novedoso que traes, Betsa, porque no lo teníamos eso como algo factible, y decís qué bueno cómo a partir de eso se puede reconstruir y viajar en el tiempo, por decir así, en esa cultura que es riquísima, ¿no? Solamente que, bueno, tiene esos inconvenientes. Claro. Es un archivo muy importante para... Sí, tiene más de 2.000 piezas que están ahí catalogadas, de dónde provenían y también ahora de dónde están. Algunas sí se han movido, otras no. Y bueno, es como muy, muy importante, ¿no? Esto de sostener eso que se tiene para, bueno, saber dónde están las raíces. Y después en esto hay algunas imágenes que estamos viendo de un pintor que se llama Michele Casciala, que es un pintor contemporáneo, nació en el 1892 y bueno, murió en el 1989, y es un reflejo de lo simple también. Es un reflejo de lo simple y el reflejo de la naturaleza de Abruzzo y de los colores. Y qué belleza. Y también cuando hablaban de la miel, me venían estas pinturas, que las pinturas están llenas de flores, ¿no? De naturaleza y de casas inmersas en esa naturaleza. Qué bueno. Betsa, y vos estuviste en Casa Albordino, ¿no es cierto? ¿Vos no estuve en Casa Albordino, no fui con ellos. No. Vos no pertenecés a ese grupo. No. Estaba fuera. No tuve, Betsa, la oportunidad de viajar con ellos. Qué no. Bueno esto que traes del arte, qué bueno esto que traes del arte y de esto que decís de la simplicidad, y en estos cuadros se reflejan de una manera tan mágica, por decir así, ¿no? Porque vos ves ahí esa realidad, esa simpleza y esa belleza, ese contenido. Exacto, claro, cuando hablaban también de los mismos productos y las mismas cosas, yo iba relacionando los colores que Casciala había utilizado para, bueno, en relación a la naturaleza, a su realidad y a los cuadros que luego plasmaba, ¿no? Y lo simple también en esto de que no hubo una evolución como en otros lados, en donde el Renacimiento hizo un hombre físico ahí, sino... Exacto. Que sigue ahí como desde el medioevo, salto ahí nuevamente a ser un niño y a pintar desde ahí. Qué bueno, Betsa, qué bueno esto que nos traes, qué aporte espectacular para lo que es el arte y el descubrir lo que es el Abruzzo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, muchas gracias, Betsa, por acompañarnos. Bueno, y ahora nos quedamos con algo de música y también con alguien que hace arte con su voz, ¿eh? Él se llama Andrea Bocelli. Martina, ¿te ricordi de Andrea? ¿Cosa puoi raccontare di Andrea Bocelli? Mira, ¿qué podemos decir de Andrea Bocelli? Bueno, es increíble su voz, es un tenor y cantante italiano reconocido, ¿no?, en todo el mundo. Él es toscano y hizo una cosa como 16 álbumes y bueno, o sea, cantó con artistas de nivel internacional increíbles, últimamente con Ed Sheeran. Una cosa para cantó contar con Pavarotti, sí. Que le ciego. Claro, sí, increíble, o sea, increíble, sí. Lo que en su juventud pudo hacer. Creo que quedó ciego, ¿no? Creo que sí. No sé si una enfermedad, una operación, no sé bien qué fue, pero... Sí. Cristina Farina, que es una alumna de la Dante Alighieri, que nos cuenta un poquito, con un audio, nos cuenta un poquito de su familia, inmigrantes también italianos, y justamente del Abruzzo. Exactamente, de esto que estamos hablando, y cuenta de toda la familia Farina, cómo están relacionados a través de este audio que vamos a escuchar ahora. Ahí, los escuchamos. Bueno. Hola, buenas tardes. Me llamo María Cristina Farina. Mis bisnonos eran Ángel Mario Farina y Arcángela Caponi. Ellos salieron de Civitavecchia d'Antino
en la provincia de L'Aquila, en la región de los Abruceses, en el año 1899. Este pueblo está a 80 kilómetros de Roma, en línea recta, hacia el este, hacia el Adriático. Ellos venían en barco y al llegar a San Pablo, en Brasil, los bajan, porque era época de la fiebre amarilla, y los mandan a 1200 kilómetros, a Dourados, en plena selva amazónica. Allí en Dourados, en Brasil, no sabemos si es que mi nono había nacido en el barco y lo notan allí, o es que nace realmente en Dourados. Lo que sí, él es brasilero. Mi nono Gabriel Farina nació, o lo anotaron, en Dourados, Brasil, porque las fechas coinciden y no lo podemos definir. Era el hijo número 11. Bueno, tardan 3 años en volver hasta San Pablo. Tal es así que en el trayecto, al año y medio, nace en Ribeirão Bonito el hijo número 12. De allí ellos vuelven a San Pablo, llegan a Buenos Aires y vienen a San Rafael, porque allí se estaban plantando los viñedos de Arizu, en Villatuel. Cuenta que solo les pagaban por aquellas plantas que brotaban, de modo que todos los días iban a controlar los brotes para poder cobrar. Bueno, allí mi nono se casa con Juana Dottori Cesaretti y tienen 2 hijos, uno de ellos mi papá, Luis Ángel Farina. Lamentablemente, en un crudo invierno, cuando mi papá tenía apenas 2 añitos, pierde a su papá y a su abuelo por una pulmonía. Mi nona, viuda a los 22 años y con 2 hijos pequeños, se viene a vivir a Rama Caída, en San Rafael, con su familia Dottori. Siempre he pensado en mis momentos difíciles, y más en estos momentos de pandemia, en los valores que ellos nos inculcaron con tanto ejemplo. Ellos pudieron salir adelante con tantas dificultades de todo tipo, no sabían el idioma castellano ni el portugués, y nosotros, en cambio, con mucho más recursos, debemos salir adelante y hacer honor a su memoria y a nuestras raíces. Un beso grande al cielo para ellos, siempre vivos en mi corazón. Muchas gracias. Bueno, mucho. Increíble las palabras de Cristina, le agradecemos, muchas, le mandamos gracias. un beso grande a Cristina. Sí. Nada. Alumna, la verdad que es increíble todo lo que tuvieron, ¿no? Que pasar, que vivir. Sí. Por eso antepasado, y vos imaginate que yo me vine acá en San Rafael el año pasado en octubre. Simplemente tuve que tomar un avión, así que no pasé nada de todo lo que... Bueno. Lo que ellos, y conservar esa alegría, ¿no? Y esa simplicidad de la que hablamos hoy, ¿no? Cómo llevaron la vida adelante. Chicos, escuchamos, pero apenas un pedacito. Y él estuvo muy, ¿cómo decirlo? Legato, ¿no? A su amor y a su mujer. Y por eso siempre le dedicaba, ¿no? Los premios que ganó a lo largo de su vida, ganó también Oscar por sus composiciones. Y ahí tenemos un poema, ¿no, Dino? Que hay una escribió, poesía que le escribió en Ennio a la sua moglie, María, que dice così: Il suono della tua voce coglie nell'aria un invisibile tempo immobilizzandolo in un attimo eterno. Quell'eco è entrata in me, frantumando i cristalli fragili del mio sospeso presente senza ritorno. Dovrò cercare futuro, inseguendo quel suono io stesso, disperata eco a ritrovarmi. Y en español dice así: El sonido de tu voz recoge en el aire un tiempo invisible, inmovilizándolo en un momento eterno. Ese eco ha entrado en mí, quebrando los frágiles cristales de mi presente suspendido. Sin vuelta atrás, tendré que buscar el futuro, siguiendo ese sonido yo mismo, desesperado eco, para reencontrarme. Bellísima, hermosa. Muy bello, muy bello. Linda poesía. Ahí lo tenemos en una imagen, a Ennio Morricone con Tarantino, el director de cine Tarantino, con el cual ganaron el Oscar a la mejor banda sonora en 2016, Los 8 más odiados, la película de Tarantino.
Así que bueno, era eso, era recordarlo, porque la verdad que se nos fue un grande de la música, de las bandas sonoras de todos los tiempos, en más de 500 películas. Más, la banda sonora de más de 500 películas hecha por Ennio Morricone. Un grande. Impresionante, Dino. Y bueno, ya estamos llegando casi al final. Hemos llegado al final, ya estamos en el final. Qué cargado de emociones que ha estado este programa hoy. Tremendo, tremendo. La tierra de Martina, la familia, ¿no? Esto de que contaba Cristina Farina, ¿no? Lucía Farina, sobre su familia, llegando a Brasil y demás, ¿no? Todo lo que podemos descubrir en el Abruzzo. Claro, yo vuelvo a saludar toda mi familia que nos está escuchando, mis abuelos también. Sí, el otro día mi mamá me contaba que mi abuela se emocionó mucho, que fue a verla y bueno, le mostró, entonces vio el programa y bueno, se emocionó, se puso a llorar de felicidad, ¿no? De verme así ya, o sea, acá en San Rafael, en la radio. Sí, sí, así seguro. Que... Les mando muchos saludos a todos y bueno, la verdad que ha sido para mí una emoción este programa de hoy. Así ciertamente, les Martina. Agradezco a todos. Ciertamente, la verdad que sí. Tenemos que ir a Abruzzo. Tenemos que ir a Abruzzo, sin duda. Martín Sicuro, Chiaspeta. Bueno, es que tenemos tienen varios playas, frentes. Tienen montañas, tienen lagos. Pueden... Qué lindo, sí veíamos en imágenes recién, qué lindo, Martín. Sí. Vamos a ir yo con la curiosidad de ir a descubrir esto del arte que nos traías hoy, Betsa. Interesante ir a esa galería fotográfica, ¿no? Sí. Igual se puede ver por internet. Ah, sí, bueno. Abruzzomedievale.it. Abruzzomedievale.it. Y ahí se puede ingresar. Es abierta a todos. Sí. Espectacular, espectacular. Muy bueno, muy bueno. Y encima tenemos, bueno, uno de Borghi, más bellos de Italia. Medievales de Italia. Sí, medievales. Con una cocina tremenda, podemos comer de todo. Así que, bueno, creo que mal no la vamos a pasar en el Abruzzo, ¿no? Para nada. Bueno, ragazzi, habíamos. Finito, hemos llegado al final. Siamo arrivati alla fine. Siamo y no nos olvidemos entonces de cómo o qué queremos simplificar, sobre todo en este tiempo. Sí. ¿No? Alivianar para estar bien, para estar contento. Recordarles a la audiencia que el domingo a las 10 de la mañana nos pueden ver de nuevo la repetición de este programa. Así que bueno, nada, nos despedimos y nos despedimos con un tema que está sonando musical, que está sonando mucho en el verano de Italia. El grupo se llama Diodato, un'altra estate. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Fine settimana, venerdì prossimo. A venerdì prossimo. Ciao.